volver a anotar para ensanchar esa ventaja a Obradoiro con Steven Inok ahí debajo del aro. Es casi imparable, no hay forma de parar a Inok. 9 puntos, 4 rebotes ya para él. Kilpatrick pudo haber cometido falta en ataque, no pita nada a los árbitros. Ahora emparejado con Virutis. Slaughter, se acaba el tiempo, lanzamiento de Slaughter. Qué calidad la de Eje Slaughter anotando de 3. Vaya robo de balón, Belauskas desde la esquina en el triple, pues parcial de 5-0, los dos tiros libres de Inok y este triple de Belauskas para colocar el marcador a 3-30-33. Mantiene Porzingis en pista, buscando la ¡Oh! Espectacular, sobrevolando el cielo de Santiago ese mate de Mike Down. ¡Qué barbaridad! Sí, la canasta para el lituano, 70-57, pero está aquí el Patrick porque le queda tiempo todavía a Herbalife Gran Canaria. ¡Oh, 3-1! Vaya forma de acabar el cuarto. Ahí no puede ir Kilpatrick al mano a mano para el triple con Slaughter. Y ahí se desbloquea el 5 para el triple. El triple para colocar a su equipo a 7. Alvici metiendo esa bola para Costello. Ya se ha recolocado la defensa del Obradoiro. Beirán, se acaba el tiempo. El triple de Javi Beirán para poner a solo 2. Pues partido casi nuevo. Pues los ataques anteriores del Obra eran importantes. Este es fundamental. El devenir del partido. Como anote lo va a tener muy complicado. ¡Down! Vaya triplazo de 3. Pues vaya forma de romper la incertidumbre. Triplazo tremendo que puede valer un partido. Ahí va Cohen con el segundo. También lo anota más 4. El problema es que no les quedan tiempos muertos y tienen que jugar a la desesperada. No va a hacer falta. Obviamente ahí está Beirán para Alvici. Lanzamiento de Alvici, aunque la meta el partido se acaba. Lo enchufa y se va a quedar a 1. Y ahí está una victoria, Chema, fundamental.